Amigos, qué emoción. Este es el día más importante en el calendario del fútbol europeo. Se juega la final de la UEFA Champions League. Y el estadio vibra con emoción al escuchar los acordes del fantástico himno de la UEFA Champions League. ¿Y qué podemos decir del Liverpool? Es el club más exitoso de Inglaterra y el lema del club, "You'll never walk alone", es posiblemente el más famoso del mundo. Minutos es lo que separan estos dos equipos de una cita histórica. Maicon abre la defensa con este pase al hueco. Está solo, tiene un largo trazo hacia adelante. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. La desliza a través de la defensiva. Esto es saque de banda. Peligro despejado totalmente. Levanta la bola. Es por abajo. Muchos futbolistas dentro del área y aún así no supieron aprovechar la oportunidad. Intenta un pase raso al espacio. Ah, no, bueno, esas no se pueden perdonar. Fortunis. Un inicio de encuentro muy conservador. Pierre Aubameyang. Bartra. Maicon. ¿Cuándo demonios va a caer el gol? Es la pregunta que se hacen todos. Y salió el balón. Buena chamba de la zona defensiva. La juega y filtra el balón. Jorgensen. Solo. La desliza a través de la defensiva. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Maicon. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. John Dor Henderson. Pica el esférico. Es de manos.
Jorgensen. ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juega? Fortunis. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Va solo. Balón largo por arriba. ¡Qué buen bloqueo! Justo cuando se le requería. Consiguen despejarla. Jugaron un poco retrasados. Lobrán la patea hacia adelante. Esto es un placer absoluto. El balón va hacia adelante. No hay nadie quien lo marque. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Esto es saque de banda. Jorgensen. Maicon. Ese balón está largo. Pelota hacia arriba. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. La juega y filtra el balón. La pasa. La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Vamos a la mitad del primer tiempo, señor Martinoli, y este es apenas el primer remate a portería. Muy bueno, por cierto. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Fortunis. La recupera. Y la cuelga desde lejos. Y esto hace que termine lo que era una primera mitad no apta para cardíacos. Comenzamos el encuentro. Jorgensen. John Dar Henderson. Se juega la pelota hacia el rincón de la cancha. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada. Señor Martinoli, desde esta posición de un palco VIP donde estamos usted y yo, pensé que estaba habilitado, pero el asistente nunca dudó en levantar la bandera. Busca a su delantero. Ya tiene la pelota con tranquilidad. La desliza a través de la defensiva. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Están buscando penetrar. Fierrazo descomunal. Gran salvado del guardameta. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. John Dar Henderson. Fortunis. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Abre la defensa con este pase al hueco. ¡Qué habilidad! ¿Este muchacho de dónde salió? Reacciona con una tremenda tajada. Muy lento en el contragolpe. Muchas dudas. Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar. ¿No habrá alguien capaz de inyectarle vida a este partido tan soso? Can. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Y va para adelante. Busca un compañero.
Los defensas haciendo un buen trabajo hasta el momento. Algo está ocurriendo en la banca. Creo que va a haber un cambio. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Esa era la amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. ¡Con qué potencia le pegó! Shahin. El partido se está yendo directo al final y no hemos visto nada de nada. Maicon. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Tiene un largo trazo hacia adelante. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! El arquero logra meter un manotazo fantástico. Ha impactado con la cabeza. Uy, por poco meten la pelota. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Y filtra el balón. Y el balón atraviesa la línea final. Esta es la gloria del fútbol. ¿Este será el gol que los lleve a la gloria? Eso fue de una precisión absoluta. Dieron el primer golpe y fue certero. El gol para abrir el marcador siempre es crucial, pero sobre todo en una final. Un balón largo hacia el frente. Jorgensen. Y acá viene el pase largo al espacio. ¡Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque! ¡Pase largo al hueco! ¡Esa pelota se fue desviada! Esto es saque de banda. Parece que sí va a ocurrir un cambio. Hay un jugador muy cerca de la línea de banda. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. Maicon. Defensa con este pase al hueco. Intenta un pase raso al espacio. Arremete con su juego. La pelota llega. Aquí no pasa nada. Avanza con claridad. Debería haber sido el 2-0. ¿Cómo se salvaron? Si les llegan a marcar el segundo, la situación se hubiera complicado. ¡Enorme cabezazo! ¡El balón está dentro del arco! Ahora están arriba por dos. El centro fue preciso y el cabezazo magnífico. Este es un ejemplo de buen cabezazo, buena reacción y envió la pelota hasta el fondo del arco. El encuentro
remonta a 2-0. Un balón largo hacia el frente. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Jorgensen. John Dor Henderson. ¡Qué gran pase largo! Recibe el pase en el área. Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. Desvían hacia arriba. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Esta es la buena! Salen sanos y salvos del peligro. Se han agregado 5 minutos más al encuentro. Y levanta la bola. Impresionante, la grada se pone de pie con ese desborde. Va al flanco del adversario. Gran oportunidad que tiene. Impresionante disparo. Y despeja del peligro inminente. Dos jugadores luchando cuerpo a cuerpo. Bueno, ahí está el pitazo final. Son campeones de Europa. El título más importante del mundo a nivel de clubes se lo llevan ellos. Lo han conseguido con enorme categoría. Aquí están celebrando y que viva el campeón.